La filosofía es esencial, por eso la UNESCO la sitúa en primer lugar de los currícula y dice, en aquellos países donde no existe, se tiene que poner, y en aquellos donde ya está en el programa, se tiene que favorecer. La filosofía entonces es una necesidad para cualquier sociedad que quiera ser medianamente culta y que quiera construir su vida de una manera razonable, porque no es posible tener un conjunto de actividades del que no sabemos cuáles son sus fundamentos ni hacia dónde se encaminan. Disciplinas como la filosofía y la ética son imprescindibles. En concreto, no puede haber una economía que no tenga un equipamiento ético. La filosofía para mí es una de las razones por las que de alguna manera he podido llegar a pensar algo en mi vida. Cabría plantearse hasta qué punto la educación, como la concebimos actualmente, tiene sentido. Educar es formar a seres libres y responsables. El procedimiento básico de la educación debería ser casi algo extraído del procedimiento básico de la filosofía. Ayudar a pensar con la propia cabeza. Es decir, recuperar la noción de autonomía. Recuperar la noción de crítica. Son las únicas herramientas prácticamente que tenemos hoy en día para formarnos como personas críticas de lo que vemos, que al fin y al cabo es la finalidad de la filosofía. Es ahí donde las ideas adquieren fuerza, tanto las ideas filosóficas como la estimulación del pensamiento crítico, como la convicción o el atractivo de una forma artística. La separación de las humanidades, de la filosofía del sistema educativo, me parece absolutamente catastrófico. Esto sería una aberración. No se puede tirar a la basura de golpe 2.500 años de historia del pensamiento. Me parecería un empobrecimiento impresionante. Que desaparezca la filosofía a mí me parece igual de aberrante que, no sé, que distribuyan drogas en los colegios. La ciencia sin filosofía es algo que hoy mucha gente plantea. Pero si lo miramos con profundidad, es un error. Creo que en estos momentos lo que le falta a la economía, justamente, es una mayor carga de baterías éticas y filosóficas, justamente para acertar en el camino de recuperación. Desde luego, La poética de Aristóteles me parece que es el mejor libro, la mejor guía de cómo se rueda, que existe. La filosofía puede servir también para no dejarse conducir a donde uno no quiere ir. Porque esta permisividad con que, bueno, quitan estas materias y no pasa nada y nadie se queja. Porque a lo mejor vivimos una sociedad que no sabe ver la importancia de eso porque no hay un verdadero debate de ideas. Antes que obedecer, hay que pensar. Y que, por tanto, el criterio de juicio de una democracia está en la capacidad ciudadana para disentir. Para resolverlos, necesaria una presión social sobre los legisladores, claro. Si se realizaran estos cambios, que son un retroceso muy claro en el sistema educativo español, yo creo sinceramente que tendríamos que objetarlo. Decía Albert Einstein que restringir el conocimiento a un grupo muy reducido es matar el espíritu filosófico de la gente. El profesor Hans Krebs en Oxford me dijo, no olvide que investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Pues esto, situemos el pensamiento en el primer lugar de nuestra vida y entonces nos daremos cuenta de que la filosofía tiene que ser lo primero. Algo tan sencillo como eso.